Han transcurrido 47 años del conflicto entre dos naciones, Honduras y El Salvador. Estos son algunos de los rostros de los valientes hondureños que defendieron la soberanía de nuestro país, ganándose así un puesto en las páginas de honor en la historia de Honduras. Recordar la experiencia del conflicto que sucedió del 14 al 18 de julio de 1969 aún es doloroso. Las lágrimas de Reyes Andrés Santos es evidencia de ello. No fue fácil para el jefe de la escuadra en el segundo pelotón de la Compañía A. Todo eso empezó con ataques, de repente. Aviación aquí, el día de la confusión, vamos a decir que todo el mundo estaba confundido, no esperábamos guerra, no creíamos todavía en eso y empezó fuerte. Nos atacaron, perdimos gente al comienzo, mi compañía era la A. Del pelotón quedaron, como creo yo que se fueron 15 por ahí, 18 por ahí. ¿Usted lo vio morir? No, ellos estaban en una posición avanzada. Y cuando el enemigo entró, por unas señoras que estaban en una casita, donde hay un soldado ahí, al pie del ajuste, hay una estatua. Pues como viendo de allá para acá a la derecha estaba una casita. Ahí estaban unas señoras y no creían, tampoco creían en la guerra. Y empezaron, el oficial encargado de ese momento, Arias Cristales, le mandaba, señor, sálgase de ahí, y no quisieron. Por esas señoras murió esa gente, porque cuando ellas empezaron a gritar y todo, ya vieron que es el caso, entonces el oficial quitó un arma automática de la poca que andaban, que tal vez solo era una. Y fue y hizo ahí disparos, o sea, ráfagas que en ese momento, y lo mataron. Con apenas 18 años de edad, el sargento primero de infantería, Jorge Navas, relata que ese día todo transcurría con normalidad, pero de repente fueron llamados al cumplimiento de la misión que cambiaría sus vidas. El día que llegamos, nosotros íbamos desvelados, toda la noche no habíamos dormido. Y empezar el día sin comer y sin dormir es bien difícil. Y todo ese día nosotros anduvimos por un río caminando, pues porque no podíamos, no hallábamos otra avenida por donde ir. Y salimos como a las 5 de la tarde al donde íbamos a acomodarnos. Y nos acomodamos en el Cerro del Ajuste. Dormimos enganchados bien me recuerdo yo, en unos palos para no podernos desgajar. Yo no había comido, entonces andaban repartiendo burras, agarré dos y me las eché debajo de la camisa, y ya cuando subí el cerro ya no llevaba ninguna, pues, y entonces ¿qué iba a comer si no llevaba nada? Entonces tuvimos que amanecer clareaditos, porque la verdad es que como ellos nos tenían todos controlados, ellos tenían los observadores y toda cuestión. Ellos daban órdenes en la noche, nos tiraban luces de bengala y el cerro del Bulenchá lo dejaban como el día. Y de ahí decía la artillería, bom, bom, bom. Nosotros escuchábamos a 25, no sé cuántos metros disparaban el obús desde El Salvador, el 105. Y nosotros ya cuando lo oíamos el disparo decíamos, ahí viene. Y luego pasaba, pero por encima de nosotros iba a caer lejos de nosotros. Y solo oíamos la chaveta que le iba haciendo, y luego, ¡boom! Nosotros ignorábamos completamente, como soldado, yo ignoraba lo que estaba sucediendo. Porque tal vez ellos estaban unos años atrás preparándose. Nosotros jamás, en nuestra experiencia como soldado, íbamos a recibir una agresión de un hermano país. Esto sucedió no solo la guerra con El Salvador. Unos tenían poco tiempo de haber ingresado a la institución militar, aunque ya contaban con el entrenamiento necesario. Siempre mantenían la fe en el divino creador del universo. El primer batallón de infantería no se daba cuenta de lo absoluto, porque cuando se montaron en los camiones ni siquiera sabían para dónde iban, porque al soldado nunca se le dice para dónde va, sino que ya cuando están en el camino es cuando se explican las misiones que se van a cumplir. Porque uno como soldado tiene que ser disciplinado y no tiene que andar preguntando, solo recibe órdenes y hay que cumplirlas, no se discuten.
Estos muchachos, principalmente del primer batallón de infantería, salieron primero que nosotros. Por primero se perdió un oficial, el teniente Napoleón Arias Cristales. Todos cometemos errores. Él tal vez en ese momentito nunca se imaginó que adelante, a unos 50 o menos de 50 metros, había una chatarra de un carro que estaba botado a saber cuántos años, y detrás de esa chatarra estaban unos salvadoreños y fueron los que le quitaron la vida al primer oficial del primer batallón de infantería, Napoleón Arias Cristales. Durante las 100 horas del conflicto, la falta de alimento no los hizo desfallecer. Estaba en la frontera de la Matío, bajo del mando de mi capitán Carlos Rodolfo Alemán Pozo. Tenía 30 soldados bajo su mando. Y nosotros habíamos sido ya alertados por parte de la parte civil de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, porque ya las tropas salvadoreñas estaban en Santa Rosa de Lima, ya estaban preparándose para atacarlos a nosotros. Y el informe yo se lo pasaba siempre a Carlos Rolfo Alemán Pozo, y él pasaba el informe al Estado Mayor Conjunto, que nosotros fuimos a tomar también la parte de la Costa Yamate, el mero 15 a las 11 y media de la mañana, cuando fue derribado el Mustang con nuestros aviones corsarios, porque la Fuerza Aérea Hondureña también colaboró, tanto en infantería como en aviación. Siempre con el permiso del Señor, por eso no fracasamos mucha personalidad en ese momento. Porque sí, el Señor nos dio mucha fuerza y nos dio mucho, mucho valor. Porque no eran confites los que los estaban mandando de allá para acá. Era bastante duro. No fue fácil la guerra. Aunque cada uno tiene mil historias que contar, los veteranos de guerra reiteran su compromiso con la patria, portando con orgullo el uniforme militar, y dicen volverían a repetir la historia si es necesario. Y estoy con la moral alta. Y quiero decirle que todavía habemos compañeros aquí que tienen capaz de ir. Que son hombres completos. Siempre mentó ahí a un compañero que ni quiera Dios, no te lo va a ver bien humilde. Ahí sale con un banderín con uniforme y usted no cree que es él. Y es una persona que ni quiera Dios. Y así como hay él, hay varios. Tenemos varios oficiales que están bien preparados para cualquier cosa. Yo tuve la gran suerte de que cuando íbamos, nosotros salimos a las 9 de la noche de aquí, y llegamos a las 3 y media de la mañana desvelados, sin saber a dónde íbamos. Nosotros solo nos decían que íbamos a misión. Pero en ese tiempo, con este compañero que tengo aquí al lado, íbamos alegres, pues, porque teníamos como 8 meses de ser reclutas, de ser chingo, y ya nos habían dado uniforme, nos habían dado armas. Yo me sentía grande en ese momento, sin saber a lo que iba. Nos dieron unas bandoleras cruzadas con 4 peines, y yo me sentía... Una persona estaba 16 años, 10 meses tenía. 16 años, 10 meses tenía en esa época. Entonces, cuando yo me miraba con eso, yo me sentía que era un Rambo, pues, y con aquel fusilón que me pasaba. Asimismo, rendimos honor a los valientes soldados que murieron en defensa de la patria en los sectores de Ocotepeque, San Rafael de las Mataras, El Amatillo, Guascorán, Aramecina, Caridad y Alianza. Son nombres que enmarcan hitos venerados en la historia del heroísmo de un pueblo noble y generoso.